Magaña, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Saludos. Los rojinegros del Atlas titulares para este partido. Rayados de Monterrey manda a Hugo González con Estefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo, Matías Graneviter, Xavi Rodríguez, Avilés Hurtado, Alfonso González, Rogelio Funes Mori. ¿Se acuerdan de un jugador debutando como capitán? Que no lo digan, la alineación de los rojinegros del Atlas con Camilo Vargas en la portería, el Mino Navella, Gadi Aguirre, Santa María y el Hueso Reyes en el medio campo, Aldo Rocha, el mencionado, Pablo González, Garnica, Malcorra, Lucho Acosta y el que manda la pelota así hacia el centro, primera llegada importante. Funes Mori con el taconazo, el contrarrebate y el gol que arranca la actividad del Estadio Jalisco. Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori lo está convirtiendo. Fútbol en tus manos, Telcel. Javier Aguirre saluda con un gol a los 40 segundos de haber arrancado el partido. John Estefan Medina, el colombiano, entregando la pelota por abajo, puede venir servicio, la pelota que termina. 5 atacantes dentro del área, algunos de ellos de buena estatura, pero creo que ahora Gadi Aguirre de nueva cuenta con el Hueso Reyes, uno de los refuerzos rojinegros. Con esta anotación ya fueron 13 en total desde que llegó en 2015. Aquí se cualquier esquina, uy, el cabezazo. Escuchamos las indicaciones de Hugo González, el servicio por arriba, el cabezazo que atrapa a Vitorio, que nos seguimos, fuimos siguiendo al Cachorro Montes. Ay, la pelota que finalmente Hugo González con Vargas patrullando la zona, viene el servicio hacia el cabezazo, otra vez con mucha cancha deportiva. Correcto, y ahora Charlie Rodríguez que cuela ese balón para Avilés Hurtado, ya correcto, y aquí vemos otra vez la infracción sobre Luciano Acosta, que la Liga de Expansión, pues, equipa a jugadores de Rayados de Monterrey, arriesgando mucho la pelota. Jesús Gallardo, mejor por el derecho, donde Medina también está ya listo para apoyar, no puede lesionar, íntegro. Pues sí, con esa mala fortuna que le deja fuera durante varios meses de este. Qué manera de perder la pelota en su propio territorio. Viene el servicio buscando al mellizo. Ahora es Alfonso González, Ponchito. Algún día será don Alfonso González, tal vez. Que empieza con déficit. Vamos a ver en esta ocasión con Luciano que pisa la pelota. Tenía Correa aún con 10. Nacho Malcorra pasa por encima de la pelota. Viene el cobro. Que de cualquier manera Funes Mori puede meter buen balón. El Atlas no es pellizcado a fin de cuentas. Sensacional el mano a mano que lo propone prácticamente en todas las acciones. La cuestión es la toma de decisión. Eso, pierde todas a la salida. Vamos a ver esta nueva escapatoria. Ya le arrebataron la pelota a Brian Garnica. Dar esa memoria futbolística, ojo con esta. Atención, ah, qué buena tajada para mandar Camilo. Pareció el terreno siendo campeón. Vamos a ver este nuevo servicio. Muy lejano la posibilidad de María, el cambio. Por derecha, el servicio directo, no hay problema, viene Costa, Nacho Malcorra la deja pasar, aquí está el Hueso Reyes metiendo el servicio, tranquilita, para el lucimiento, queda ahí con Javier Correa, el argentino, ahora hacia un costado el disparo que termina en las manos de Abella con Brian, aquí está Brian Garnica cambiando el perfil, metiendo el servicio, no hay ningún problema que hay sobre la portería de Camilo Vargas, Avilés Hurtado a la estrella, ahí Poncho González después de zurda la rebota otra vez en la barrera, la pelota va hacia afuera, me parece para tiro de esquina, sí, Camilo Vargas lo sabe y ya manda la pelota a un costado para que venga el nuevo cobro de Rayados del Monterrey. Ahora vamos con Mafer Alonso, veamos qué es lo que ocurre con este cobro que va a ser Rayados del Monterrey. Mejía dice que el VAR le comenta que es penalti, sí señor. Sí, la pena ha ganado ampliamente el equipo regio montano. Aquí está Funes Mori, el disparo, gol de Monterrey. Tus manos, Telcel, el marcador se coloca ahora 2-0. Con la categoría de siempre, con la frialdad, con los recursos técnicos, doblete para Funes Mori, ya son 14 festejos frente al conjunto de los rojinegros. Rey ya tiene el 2-0 en el marcador, ¿no? Atlas verdaderamente inoperante, está Oscar Mejía, levanta el brazo, dice, ¡hágala, señores, jueguen! ¡Arranque! Ahí va a presionar incluso Avilés Hurtado, conectan con Malcorra, va la pelota al centro, golpe. Se vio terrible la primera parte y Monterrey a aguantar, aquí vemos como un doble contención ahí al lado del capitán Aldo Rocha y sobre todo por el hecho de tenerlo ayer. Sí. Por esa zona, pelota al centro ya, directo a las manos, que te has Hurtado, la tiene el Huesos. Vamos a ver, Huesos desborda, centro que termina sin llegar. Tenso con los ejercicios que les está poniendo el profe.
Pelota en el área, bota ahí. Ahí la llave para matar en algún espacio que se genere. Vean aquí cómo se estaba peleando con el juez. Después de aquí me voy a ir a cenar sabroso. Ahí está, viene el balón para Funes. Las aguanta ya Rayados. Sigue Torres, el individual se quiere meter. Pide una falta en la parte del equipo de Rayados. Así es. Es Funes Mori. Toque al frente para Jansen, el cruce defensivo es bueno y la tiene Dallas González, el Atlas presiona en salida, ahí el jalón, bueno pues se tiene que marcar, bueno pues aquí están felices, viene el centro, golpe de cabeza de Abella. Absolutamente Pedro Antonio, hay otra cosa que querría apuntar y ya la pelota se dio del terreno. Dándosela ya José Abella. Recupera, cuidado, se estaba complicando y ahora termina chocando ahí. Uy, uy, uy. Oh. Abella y se va a ir. Expulsado Abella después de esta dura entrada sobre Ponchito González. Que se duele en serio y Maffer la viste ahí. Se va expulsado el jugador rojinegro. Tipo de acciones y no lo demostró en la anterior. Ponchito la mandó ahí, el centro rechace, de atrás va, se la ganó, viene la oportunidad de Rayados, el centro tiene que meter la mano ahí. Era un poquito más de imagen y no ha sucedido así, ¿eh? Centro, el remate que se va por... Y vaya, hasta parece estatua de marfil porque ni siquiera hace muchos movimientos. Marcando y es para el equipo rojinegro. ¿Qué me dices, Maffer? Cuéntamelo. Jansen, el número 9, entra en su lugar con el número 10, Akeloba. Imagino que la directiva de los rojinegros del Atlas está muy preocupada mientras vemos este impacto de parte. Y vean, todo mundo, bueno, viendo pasar por donde intentaba ahí meterse. Una condición que nos haga pensar que no va a pagar al final de esta campaña esa multa necesario. Ha estado tranquilo, va ganando 2-0 y podría tener más ventaja todavía. Entonces... Ingresar Lenny Kravitz. Ahí está, ¿no? Si él la tiene, vamos, buscando, intentando el disparo de atrás, mal corre y control.